La corrupción es algo que está presente en todos los gobiernos del mundo, pero hay países en los que es tan profunda que no solo impide el crecimiento, sino que además agrava problemas serios como la pobreza, la guerra y el hambre. Soy Sabrina Tórtora y estos son los 5 países más corruptos del mundo. Número 5. Sudán del Sur. Esta nación, nacida en 2012 tras separarse de Sudán, ha tenido una corta y turbulenta vida. Tras una guerra de independencia y una guerra civil, es hoy uno de los países más pobres y corruptos del planeta. El presidente rara vez rinde cuenta de sus gastos. Y el gobierno ofrece jugosos contratos a compañías de amigos y familiares. El ejército es un foco de corrupción aguda. Los generales inventan soldados fantasmas para quedarse con las nóminas de pago. Y a veces también se las quitan a soldados de verdad. Y para colmo de males, el país padece de constantes hambrunas. Los lotes de grano para paliarlas son comprados con sobreprecio y muchas veces no llegan a su destino. Número 4. Sudán. Aquí la corrupción también viene de lo más alto, cayendo como una cascada de mierda que baña toda la sociedad. El gobierno actual amañó las últimas elecciones comprando o intimidando votantes, e incluso sobornando a candidatos de oposición para que se retiraran de la contienda. Los cuerpos policiales, por su parte, no tienen mejor fama. Entrar en ellos tiene que ver con los contactos que se tienen, pues es todo un negocio. El trabajo de la policía consiste en recibir tantos sobornos como sea posible a costa de intimidar a todo el que tenga dos ojos. Y además, no cuenta con un marco legal sólido en materia de impuestos. Para los ricos funcionarios es fácil evadirlos, mientras que el ciudadano de a pie se lleva una buena paliza tributaria cada año. Número 3. Afganistán. El primer mundo suele sentirse culpable. Esto es por volver más miserables con guerras a países que ya eran bastante miserables. Así que suelen mandar una buena cantidad de dinerito para que los lindos niños afganos aprendan y salgan de la pobreza. El problema es que muchos funcionarios del gobierno inventan escuelas y profesores fantasmas para quedarse con un buen pedazo del pastel. Cualquier papeleo en materia educativa requiere aportes extra por parte de los ciudadanos para agilizar los trámites. Y la guerra contra el talibán luce cuesta arriba. La policía y el ejército aceptan de buen grado que los barbudos hagan desastres a cambio de algún incentivo. Se sabe que el cinturón de seguridad que rodea Kabul, la capital, ha sido vulnerado muchas veces gracias a sobornos a los cuerpos policiales. Número 2. Corea del Norte. Kim Jong-un es un cerdo que gasta en coñac 500 veces más que lo que gana un norcoreano en un año. Una vez aclarado esto, hay que decir que en Corea del Norte la corrupción no es algo malo. Y ya vas a entender por qué. En los años 90, una hambruna apocalíptica azotó Corea del Norte. Para sobrevivir, la gente tuvo que buscarse el sustento de maneras que no eran muy bien vistas por la ley. Los funcionarios del gobierno, obligados a aplicar castigos brutales al que se saliera de la raya, decidieron hacerse la vista gorda a cambio de alguna colaboración. Era un trato ganar-ganar, porque el gobierno les pagaba a ellos con pelusas y también necesitaban salvarse de la hambruna. Este sistema pervive hasta el sol de hoy y ha permitido a los norcoreanos disfrutar de pequeñas libertades como escuchar radios de otros países o tener negocios privados. De manera tal que este es el extraño caso feliz de esta lista. Número 1. Somalia. Aquí, la guerra civil, la pobreza extrema y la corrupción rampante son el pan de cada día. En medio de este caos, triunfa el más violento. Quien se atreve a tener un negocio debe pagar vacunas a los criminales y rebeldes para ser protegido. La otra opción es armarse y tomar la justicia por sus propias manos. La ley es inexistente, pues hay una constitución provisional a la que nadie le hace mucho caso. El gobierno vive de subsidios internacionales, que constituyen un 90% del ingreso nacional. Al ser un donativo, no les queda muy claro a los gobernantes si es para ellos o para toda Somalia. Así que deciden que mejor se lo quedan ellos. Y la recaudación de impuestos es otro problema. Como no hay un marco legal, todo el que tiene armas siente una gran vocación por la recaudación de impuestos. Y finalmente, la propiedad privada no tiene demasiado valor en este lugar de África, pues el gobierno es incapaz de aplicar ninguna ley al respecto. Si hay algún lugar parecido al infierno en la Tierra, ese debe ser Somalia. ¿Qué tan corrupto es tu país? Escupe toda esa bilis contra tu gobierno en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte este video y síguenos en Facebook y Twitter. Un pérfido y corrupto saludo para Gisela Verdugo, Luciano Rey, José Luis Huacachi y Ronaldo Calderón.